Oi, eu sou a Bruna da Estrela Bet. Oi, eu sou a Bia da Estrela Bet. Oi, eu sou a Aline da Estrela Bet. Nós estamos te dando R$5 para você fazer o seu cadastro agora. Agora a bola tá com você, hein? Mas espera aí. Para você conseguir o seu bônus, você tem que clicar no link da descrição e fazer o seu cadastro. Esse rombo, adelante Mbappé e Marlo a Mounier e ver como el Brest, ¿no? Intenta inquietarlo al Paris Saint-Germain. ¿Con qué herramientas buscará complicarlo? La movida entonces para el PSG. A rodar. Comienza este viaje. Otro viaje del Paris Saint-Germain en la Liga 1 de Francia. Había movido Icardi. La pelota ya le llegó a Hakimi. Ander Herrera. Buena bola para Mbappé. Y puede ser Mbappé. Tapó Bissot. Va Mbappé. Bressier que sacaba. Le quedó a Hakimi. El peligro se mantiene. Ahí está. Apertura de Gueye para Tilo Kehrer. Cómo le dio Tilo, feo el disparo de cuatro zagueros centrales de muy buen nivel. Mbappé, cuatro es un buen número. Tres para un equipo Carratti. Carratti con la zurda, entraba Mauro Icardi. Cuidado, mucho cuidado, se arroja. Lo terminan descubriendo, mira esto. A ver con Berratti. Jugó rápido el PSG, le quedó a Berratti. Casi. El primero sufre Der Zakarian. ¿Cómo? Otra vez Fabre, maneja con su zurda, Fabre quiso para Irving Cardona que se cerraba, el árbitro vio falta, sí, tiro libre para el Brest, y mirá, Mbok le quiere pegar, ¿no apostaría por el zurdo Fabre o va Mbok? Es Mbok el que le pega, era para el zurdo, le dio Mbok, no lo dejó a Fabre que le había convertido un golazo. Poco Herrera, sí, el pase de Diallo para Mbappé, a ver qué hace Kiki, sacó el centro Chardonnay, Herrera. Paris Saint-Germain, llegó a buen puerto la pelota de Herrera con complicidad de Bissot que no lo puede creer. Emerge y juega y dispara, a ver, una buena pregunta, todavía no, dialogó con el centro para Mbappé, con la zurda tapado por Chardonnay, Mbappé, córner izquierdo para el Paris Saint-Germain, la sacó el capitán. Parece a veces por la línea. Ahí está, Wijnaldum, la quería Mbappé, está de centro atacante ahora, Hakimi enganchó con la zurda, tapó Bissot, saco Norat, parecía falta de Diallo, gana Tilo Kehrer, lo anticipó a Mounier. Sí, vos. Mbappé que lo ve a Hakimi que va a ganar por arriba, llega Wijnaldum, tapado por Brasil, Mbappé, ¡gol! Saint-Germain, el que apareció, el que se queda dentro del área es Mbappé con la cabeza, un rayo, un relámpago. Final de la jugada. Qué bien que la hizo Mbappé. Bueno, si ves en esta, Kimpembe en soledad por ahora, llega Irving Cardona, Mounier lo vio a Fabre, gran pelota para Honorat, gol. Mucho más que honor en la jugada para este gol del Brest. Muy buenas combinaciones. Oi, eu sou a Bruna do Estrela Bet. Você acaba de ganhar R$5 para conhecer a maior plataforma de apostas esportivas do Brasil. Para participar, é só clicar no link da descrição, fazer o seu cadastro e resgatar o seu bônus. Y Diallo meterá el centro con su zurda. Ahí está Diallo pasado. Hay tiempo para profundizar. Habrá tiempo para alguna carrera interior. De ninguna manera esto se terminó. Vamos al zaguero Brasier, un parisino, canterano del Ren. Y a jugar, continúa este viaje. Bueno, es seguir haciéndolo con Seba Domínguez en la línea. Hakimi sí, a profundizar. Hakimi al medio, entraba Gini Wijnaldum buscando eso. Chardonnay, el capitán. Estaba atento Cardona, otra vez colaborando. El disparo por parte de Hakimi. Bien, Bissot. Sigue Icardi para Herrera al piso. El ex Athletic. Icardi había falta, claro que había falta. Sobre Icardi por parte de Brasier. Tiro libre y amonestación para el zaguero central. En esa situación, si Diallo estuviese mucho más alto, tal vez Icardi. Romén, Fabre. Y a correr con Honorat. Fabre. Amonestado Berratti. Tiro libre para el estado Brestois.
sale, ahí el número 9, Norad, cuando sale despedido en ataque, si lo buscan, es Mbappé. El centro de Mbappé. Shot. Saca Hakimi con la zurda. No, Herrera. Vuelta de Angelito tras la Copa América. Honorat. Lanza la bola para Mounié. Volvía tiro Keller. Cayó Honorat. Golpeado por Mbappé. No pasó nada. Le dice Kylian. Amonestado. Mbappé. Otra tarjeta amarilla en el Paris Saint-Germain. Que sigue buscando su fisonomía. Enojado quedó Mbappé. Ya veremos. ¿Quién no le genera amplitud? A ver. Uronen para Irving. Cardona corre. Mounié y pinta bien. Va Cardona. Tapó Keylor. Se redimió Keylor de la Herrera. Pochettino le decía: juega con gana Gueye. Y Gueye se anima y remata. Mira Gueye. ¡Gol! ¡Gol! Saint-Germain por la cara de Gueye. El primer sorprendido fue el mismo. Luego Pochettino, que había pedido pase para él, e inmediatamente sus compañeros que ríen y ríen. Acompaña a Pierre Gabriel. Se va abriendo el balón. Bien por Honorat. Buen partido el 9. Honorat al medio. Tapó Keylor Navas el disparo de Pierre Gabriel. Honorat. Segunda vez reemplazado en el torneo, lo marcaba allí el videógrafo. Ingresa Ángel Di María, se va. Sí, y por segunda vez te cuento que en Star Plus tenemos más de lo que te gusta: películas, series, Los Simpsons, deportes en vivo. Entonces, Fabre la quiere el Eduarón. Fabre para Mounié, Mounié para el gol. ¡Gol! Se pone a tiro con el tiro de Mounié. Otra vez a corta distancia el conjunto local. El regresado Hakimi. Allí está Hakimi para Angelito Di María. Es el cuarto de Angelito como en la Copa América. ¡Gol! ¡Gol! Del Paris Saint-Germain, como en buenos y recientes tiempos, sí, como en tiempos recientes de gloria, un especialista. Oi, nós somos da maior plataforma de apostas esportivas do Brasil, a Estrela Bet. E você acaba de ganhar R$5 para apostar no nosso site. E para participar, é só clicar no link da descrição do vídeo e fazer o seu cadastro, que o seu bônus vai estar lá te esperando.